sortutako ekitaldi honetara, nun Pauzukaren 25. urte urrena ospatuko dugun. Pauzuka, oinduela 25 urte sortu zen, zentro baliabide bezala, baliabideen zentro bezala, eta beraien asmoa, beraien zeregina eta helburua gure adinekoei laguntzea izan zen. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, representantes de nuestras instituciones públicas, a este acto que ha organizado Cruz Roja Vizcaya. Es un acto en el que vamos a recordar, vamos a rememorar y creo que también vamos a disfrutar con algunos de los momentos más interesantes del 25 aniversario y de lo que ha sido todo el recorrido durante estos 25 años de Pauzuka. Pauzuka surgió hace 25 años con la voluntad, con el interés y con el objetivo de ofrecer recursos a nuestras personas mayores. Hoy nos hemos reunido aquí en este Salón BBK Gran Vía para celebrar que ya hemos cumplido 25 años y que además tenemos una serie de retos de futuro y también de incentivos de cara a ese futuro a los que hay que seguir haciendo frente. Duela 25 urte, adineko voluntario talde batek beste adineko batzuei laguntza ematea erabaki zuen, haien bakardadea nolabait arintzeko asmoarekin. Horrela sortu zen Pauzuka. Hasiera batean zan hori, bakardadea arintzea. En un primer momento fue un grupo de voluntarios y además de personas mayores el que vio la necesidad de ayudar a sus semejantes, ayudar a otras personas mayores que sobre todo sufrían la soledad. Esto fue el comienzo. Luego afortunadamente todo esto ha ido evolucionando y ahora nos encontramos con que Pauzuka es un centro integral, de servicio integral, de recursos para nuestras personas mayores. Cruz Roja Vizcaya puso desde un primer momento todos sus instrumentos, todos sus recursos para este proyecto que enseguida se convirtió en una auténtica realidad. Una realidad en la que se trata además hoy en día de promocionar también la participación social, promocionar también la salud, promocionar también una vida activa. Zorionez, gero eta gehiago bizi izaten gara, bizi aupena gero eta handiagoa da, gero eta luzeagoa da, baina askotan esan dugun bezala, urtei kalitatea ere eman behar zaie. Vivimos cada vez más, estamos afortunadamente aquí en el País Vasco, en uno de los lugares de todo el mundo, y no es Bilbao y nada, en el que tenemos una mayor esperanza de vida. Pero no se trata simplemente de vivir muchos años, que también. Se trata sobre todo de darle calidad, calidad de vida a esos años. Y eso es lo que ha estado haciendo en estos 25 años Pauzuka y es lo que pretende seguir haciendo en estos próximos años. Esperamos cumplir por lo menos otros 25 más. Erronkea hoiei inguruan, Javier Zarragak, Bizkaiko Gurutze Gorriaren presidenteak hitz egingo digu. Vamos a recibir al presidente de Cruz Roja Vizcaya, Javier Zarraga, que nos va a hablar precisamente y nos va a ofrecer datos a propósito de esos retos de futuro para estos próximos años. Txalo bero batez, Javier Zarraga. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Como presidente de Cruz Roja Vizcaya, con ilusión y con orgullo, quiero agradeceros la presencia en esta celebración de estos 25 años, para vuestra presencia para acompañarnos. Y agradecer a los que han excusado la asistencia, sus emotivas palabras, y recuerdo en este momento las del Lehendakari, que me comentaba antes el presidente autonómico, la tengo aquí, en unas palabras que decía que era una iniciativa pionera que conoció desde el principio y que ha seguido con interés. Pues yo le agradezco esas palabras. No puede estar con nosotros, está de viaje oficial en Argentina y Chile, pero bien representada por la consejera, que gracias a ti. De la diputada, lo mismo dicho, gracias Isabel, gracias Íñigo, Ayuntamiento de Bilbao, y gracias Gorka, gracias por vuestra colaboración y vuestra asistencia. Quisiera mandar un recuerdo a todos los compañeros y compañeras que nos han dejado en este largo camino de estos 25 años,
un aplauso a todas las personas que conforman el equipo actual, voluntariado, profesionales, que actualmente dirigís el equipo de Pausoca. Pausoca es un gran proyecto, un proyecto que ha tenido, tiene y tendrá mucho recorrido. Es un proyecto donde nuestra población, que cada vez es más longeva, necesita, y creo que mejor idea que esta, que entre todos y todas nos echemos una mano, pues es una idea buena. Nosotros hacemos 25 años, otras asociaciones pues celebraron la semana pasada 20, con la misma idea, es decir, copiaron esta iniciativa, un buen proyecto. Nagusiak, nagusiei, zeintzen, mayores cuidando a mayores, creo que es un buen proyecto, una buena idea. Sin más, me han dicho que sea breve, vamos a ver, a disfrutar y a ver un pequeño resumen de estos años en un par de vídeos, a entregar unos detalles de agradecimiento, a estar juntos y a disfrutar de la compañía. Sin más, Milasker, muchas gracias. León de Rey, muchas gracias Javier. A continuación mostraremos un vídeo que recoge imágenes y datos de la experiencia de unas personas que con su participación voluntaria han posibilitado que Pausoca sea un proyecto relevante. Pionero y vigente en el día de hoy. Un proyecto, me acuerdo, que heredé, estuve 11 años, pero donde la autogestión ha sido uno de los valores predominantes y fundamentales. Cabe decir también que es muy difícil recoger datos y cifras y en unas pocas imágenes todos estos relatos e historias de todas estas personas voluntarias que han estado en Pausoca, que están y que estarán también en un futuro con nosotros. Un recorrido de 25 años y esperemos, como bien decía mi amigo Ramón, que estén otros 25 y más. Experiencias, una sobre otra, que ladrillo como ladrillo han permitido un muro sólido y construir un gran edificio. Estas imágenes a mí personalmente me traen especiales recuerdos de muchos voluntarios y voluntarias que formaron equipo y que ya no están con nosotros. No puedo dejar de recordar a muchos de ellos que estuvieron en su día conmigo. Me acuerdo de Miren, de María, de Ventura, de Eugenio, de Pedro, Pablo, Flori, Luis. Permitidme esta pequeña licencia, pero me acuerdo mucho de ellos y seguro que hay otros muchos que no me acuerdo, que me perdonen, por favor. Y de sus ratos, todos ellos que estuvieron en Pausoca. Para acabar, quiero recitar unos versos de una poesía por todos nosotros conocida, de Antonio Machado, ¿no? De A un olmo seco. Dice, antes de que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y te tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta el mar te empuje por valles y barrancos, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Así es Pausoca, así lo hemos visto, una eterna rama verdecida, una eterna primavera, que ha sobrevivido a todos sus avatares y goza de salud ayer, hoy y en el futuro. Algún dato que nos parecía relevante e importante, hoy en día 35 personas del equipo de voluntarios tienen más de 80 años. Y no queremos dejar de reseñar y decir un acto de generosidad de este verano, de todo el equipo de Pausoca. Este verano han cedido su espacio a la acogida de inmigrantes subsaharianos procedentes de las costas andaluzas. La acogida se ha hecho en sus aulas, en sus locales. Es que ricasco y o las imágenes. Benetan oso interesgarriak eta adierazgarriak ere Manu Kalbok eskaini dizkigun azalpenak eta oso hunkigarriak eta esanguratsuak ere hor
ikusi eta entzun ditugun testigantzak. Interesantes y muy descriptivas las palabras de Manu Calvo en torno a cómo comienza esa aventura, en torno a qué recorrido ha tenido, 5.000 voluntarios, voluntarias, más de 20.000 personas atendidas, y emocionante y también muy, muy significativas esas aportaciones y esos testimonios que hemos podido escuchar ahora ahí de esas voluntarias que han participado en todo este tiempo. En un primer lugar fue algo tan sencillo como aliviar la soledad. Poco a poco se fue afinando, se fue buscando nuevos objetivos, como ya hemos comentado antes, y se trataba ya también de ofrecer un envejecimiento activo, ofrecer, favorecer la autonomía, el ser personas activas en nuestra sociedad. Y afortunadamente creo que debemos estar orgullosos aquí en Bilbao, en Vizcaya, en todo el país, de que tenemos ese nivel de nuestra sociedad, el nivel de las personas de cierta edad, que nos dan muchas lecciones también a los que somos algo más jóvenes. Vamos a invitar ahora con un fuerte aplauso a Iñaki Irusta, él también es ejemplo de todo esto, presidente de Cruz Roja de Euskadi, que suba y que comparta con nosotros también aquí en esta jornada. Iñaki. Arratsaldeon, deciros que no es fácil dirigiros a vosotros si me hubieran sacado en la pantalla y seguiremos viendo, pues parece que piden más defensa, pero encontrarme aquí con toda la representación que yo puedo decir oficial, y al decir representación pues tengo que decir de las instituciones que están aquí representadas, tan dignamente representadas, como es el gobierno vasco, que podemos decir de nuestro gobierno, que fuimos creadores del mismo. Instituciones como el ayuntamiento, la diputación, a mí que me ha tocado vivir con desde Bacua, con el que tuve, pues qué voy a decir, del chato, como yo lo decía, hasta los miembros que tenemos hoy, que tenemos en la diputación, el diputado general más joven y buen amigo. Si vamos al ayuntamiento, pues he tenido la suerte desde Castañares de trabajar y estar con todos. Aquí tengo un amigo que hemos acordado esta tarde, como nos vamos a jubilar los dos, haremos una jubilación especial entre nosotros. ¿Qué decir del Banco de Bilbao, Vizcaya, de la Caja de Ahorros, que yo tuve la suerte de poder trabajar con ambas cajas, y mi corazoncito pues estaba, si diríamos lo que tengo, donde hice la apertura de mi cuenta, pues habría un poco más, pero sí tenía una valoración importante, porque lo que nos han ayudado, esa ayuda, sin ellos no hubiéramos podido hacer nada. O sea que yo no sé qué deciros, porque lo que se puede decir de lo que Pausoca, lo que mis compañeros de Pausoca han hecho, y yo estoy en la seguridad que seguirán haciendo, ha sido extraordinario. Cuando se hablaba de Pausoca, de Pausoca, de su creación, era algo pues que no tenía ninguna imagen que pudiéramos ni copiar, ni sabíamos qué costos podía tener, no se sabía hasta dónde podíamos llegar, si nos iban a atender bien hospitalariamente cuando se acompañaba a los enfermos, no se sabía nada, era algo nuevo. Y algo nuevo que con el espíritu, esa valoración que han tenido nuestras personas, hoy he visto aquí a un grupo principal de mujeres, no he visto hombres, ya también había hombres que dieron, pero todo lo que podían el movimiento que se creó. Bueno, pues ese movimiento ha hecho que hoy Pausoca está donde está. Somos la primera de Europa y creo que es la primera del mundo. Conozco un poco el mundo porque pues mi vida profesional me ha tocado trabajar y ver y estar en muchos centros donde se hacía una labor humanitaria parecida a la que hacíamos nosotros, y así pues a veces valoraba yo la importancia que tenía lo que se hacía. Pero bueno, deciros que esa gente, esos voluntarios, esas personas mayores que cuando se les daba el cariño luego
ellos también querían trabajar y participar, y era un ejemplo extraordinario. ¿Qué es lo que ha dado paso a que sepa? O sea, yo no tengo más que deciros a vosotros que representáis a las instituciones y que cuando vamos con la chaqueta siempre la de pedir, no esta que traba aquí, la de pedir, los atendéis muy bien. Pero que sepáis y trasladar a vuestros mayores que sin el apoyo vuestro no solo ha sido el económico, ha habido muchos apoyos que hemos tenido. No hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Y os dice una persona que yo ya estoy dentro de Pousoca, pero que sigo trabajando con todo interés. Muchas gracias. Gizarte bizi eta aurreratu batean, hiritar parte hartzaileak behar dira. Para una sociedad viva, una sociedad moderna, una sociedad avanzada, hacen falta ciudadanos activos. Y eso es lo que trata de hacer todos los días y lo consigue Pousoca desde hace 25 años. Ser personas activas también en ese estadio de la vida, también en el estadio de la llamada tercera edad, en el estadio de las llamadas personas mayores. Ya hemos visto en el vídeo cuáles son algunas de las líneas de trabajo y los objetivos, esos objetivos que poco a poco, esos frutos que poco a poco se van recogiendo, yo creo que los vamos viendo también, afortunadamente, cada día. Pero todo esto, como antes ha dicho Iñaki Irusta, no sería posible sin el trabajo coordinado también con nuestras instituciones públicas y también con otras entidades privadas. Por eso le voy a pedir a Javier Zarraga, presidente de Cruz Roja Vizcaya, que suba de nuevo al escenario, porque él va a citar también aquí a nuestra consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artola Zabal, a quien pedimos por favor que suba al escenario y le agradecemos su presencia. Se lehen esan dugun bezala, ezin besteko zaten dugu Eusko Jaurlaritzaren, Aldundiaren, eta udalaren eta hainbat erakunde publikoen laguntza. Txalo bero bat, beraten dago jaure, Este es un ejemplo de Osolana, ¿no? El Lehendakari, que hoy la verdad estaría muy a gusto acompañándonos en este acto tan entrañable, suele siempre decir, ¿no? El trabajo en equipo. Hablabais, lo decía Iñaki, ¿no? Que el trabajo que lleváis haciendo durante 25 años es gracias a la colaboración de las instituciones, de la gente que ha visto lo mejor, de los voluntarios y de los profesionales que Cruz Roja ha tenido y tiene y que sigue dando lo mejor para atender todas las necesidades que las personas, da igual la condición y el origen, necesiten, ¿no? Yo quisiera agradecer en nombre del Lehendakari este reconocimiento, este premio. Él está, como sabéis, de viaje oficial en Argentina y en Chile, y bueno, yo en cuanto acabe el acto le trasladaré, le mandaré la foto para que vea el reconocimiento que le habéis hecho al gobierno que él en este momento preside, ¿no? Yo quisiera felicitaros a Cruz Roja Vizcaya y a quien hacéis posible que el Centro Pousoca para personas mayores funcione cada día atendiendo a nuestros seres más queridos. Se trata de personas a quienes debemos mucho y a las que también queremos mucho. Son 25 años de Pousoca, pero son 82 de Cruz Roja Euskadi y son 155 años de Cruz Roja Internacional. Creo que la historia de Cruz Roja constituye un reconocimiento de los mayores compendios de la solidaridad humana en todo el tiempo de su existencia, y ejemplos los hay y muchos. Agradezco de verdad el reconocimiento que hoy nos dedicáis a diversas instituciones, porque creo
que ha sido y es nuestro deber de acompañaros. Pero yo personalmente aprovecho esta ocasión para trasladaros a quienes dirigís y participáis como profesionales y voluntarios en todas las actividades de Cruz Roja, todo mi apoyo, mi cariño y mi admiración en nombre del Gobierno Vasco. Demostráis una amable y humana profesionalidad en cada una de vuestras acciones, con los mayores, pero también con las personas que tienen dificultades o carencias, con la asistencia sanitaria cuando es precisa, en la formación, en los primeros auxilios, en la solidaridad internacional o en los rescates y en las atenciones de urgencia. Y hoy quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el trabajo que Cruz Roja está realizando junto con las instituciones, pero también al frente de este trabajo solidario en la atención a las personas migrantes que durante todo este verano han llegado a Euskadi y que desde luego sin la participación, el trabajo y la profesionalidad con lo que habéis hecho, Aitor, este trabajo desde luego no podríamos haberles ayudado de la forma que lo hemos hecho. Hoy nos reúne el Centro de Mayores o el Centro de Recursos Pausoca en su 25 aniversario. Todo una muestra de acierto en vuestra visión, porque fuisteis pioneros en fomentar la participación social de las personas mayores a través de vuestro acompañamiento, de combatir la soledad no deseada, pero hoy, 25 años después, también seguís siendo referente para trabajar en ese envejecimiento activo y saludable que todos estamos interesados en conseguir. De ellas, de las personas mayores, recibimos constantemente un fantástico legado de conocimiento, trabajo, cariño y futuro. Y Cruz Roja Vizcaya tiene mucho que ver en ese cuidado a nuestros achichas, a nuestros amamas, y creo que habéis ido por delante siempre. Creo que entre las instituciones, asociaciones, entidades como la vuestra y la sociedad vasca en general podemos hacer muchas cosas juntos, cooperando, trabajando y diseñando un futuro mucho más humano y solidario. Y yo creo que si Euskadi es hoy lo que es, si tiene el desarrollo tanto económico pero sobre todo humano, es gracias a asociaciones, a personas como vosotras y vosotros comprometidas con un objetivo claro, que es el de ayudar. Lo decían las voluntarias y voluntarios que han participado en el vídeo, ¿no? Que ellas han dado mucho, pero que han recibido mucho más de lo que han dado. Y de verdad, creo que ese es el mejor mensaje que yo me llevo de este acto. Sinceramente, antes hablábamos con Javier, ¿no? Que hay que reconocer el trabajo que lleváis realizando y que 25 años después, si lo seguís haciendo, es porque de verdad las ciudadanas y ciudadanos, en este caso del territorio de Vizcaya, necesitan de este apoyo que prestáis de una forma solidaria y con todo el cariño del mundo. Así que otros 25 años más os espero, que trabajéis de la misma forma profesional y con cariño, y que desde luego contaréis con el apoyo del Gobierno en este caso, pero que del resto de las instituciones que hoy estamos hoy aquí presentes. Así que mila esker eta jarreto horrela. Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, eta bereziki pertsonalki Beatriz Artolazabal sailburuari gurekin egoteagatik. Eskerrak ere Bizkaiko Foru Aldundiari. Agradecimiento también a nuestro gobierno territorial, a la Diputación Foral de Vizcaya. Cruz Roja quiere mostrar ese agradecimiento entregando este reconocimiento a la Diputada Foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles. Bilboko udaleko zinegotzia, presidente Iñaki, y amigo Javier. Gurutze gorriko erduradunak
lagunak denak arratzaldean. Bosez, sorionez, betetan ator ekitaldi honetara. Bai, bosez, pausoka programako eta bosturte betetzen dituelako, da urutxe gorriari, belarri teinkada handi eta behitzu bat mateko. Bueno, hace 28, ya os he puesto 3 años más, hace 25 años que echaba a andar el programa Pausoka, un programa que moviliza la capacidad de las personas mayores para hacer realidad la voluntad de las personas mayores. Y esto no es un juego de palabras, es una realidad de 25 años. Cruz Roja ha sabido movilizar en torno al programa Pausoka a personas voluntarias de edad avanzada que quieren dar su tiempo para que otras personas, también mayores, puedan permanecer en casa, vinculadas a su entorno social y relacional. Bueno, yo creo que nosotros y nosotras creemos profundamente en esta sociedad, precisamente en su capital social, ¿no? Y en su expresión máxima, que sois vosotros y vosotras, fundamentalmente porque tenéis una doble condición. Sois personas de edad avanzada y además sois voluntarios y voluntarias. En definitiva, personas organizadas para apoyar a personas. Y bueno, yo creo que desde Cruz Roja lleváis 25 años organizando personas en torno, como os decía, al programa Pausoka, fundamentalmente para ayudarlas, para acompañarlas. Yo creo que unos y otros teorizamos sobre esto, anunciamos que la soledad es una de las nuevas epidemias de nuestro tiempo, ¿no? Eso seguro que lo conocéis vosotros y vosotras de primera mano. Y creo que sois precisamente quienes más sabéis de esto, sabéis mucho de ella, de esa soledad. Y lo más importante de todo esto es que habéis organizado la respuesta. Bueno, yo creo que interpretando el signo de los tiempos, fijaros, hace 25 años, interpretando el signo de los tiempos, habéis respondido como siempre con solidaridad, con voluntariado a una realidad nueva, nueva, hoy vuelve a ser nueva y emergente. Son las respuestas de siempre, pues para nuevas realidades. Y estos días, como sabréis, podéis leer en los periódicos, en la prensa y escuchar en las instituciones públicas, ¿verdad, Beatriz? Sí, yo, estamos en tiempo de presupuestos. Y bueno, yo sí quisiera haceros una confesión, sin que me oiga nadie. Y es que cuando tengamos, digo los de otros departamentos, cuando tengamos todo el dinero del mundo, todo el presupuesto del mundo, aunque lo tuviéramos, seguiremos necesitando a alguien que nos acompañe, alguien como vosotros, personas que nos acompañen a personas, porque ni siquiera todo el dinero del mundo es capaz de dar sentido a una vida como es la de vosotros. Así pues, zorionak Pausoka, zorionak gurutze gorria, da urte askotarako. Zorionak a todos y a todas. Eskerrik asko. Isabel Sánchez Robles, zuri ere eskerrak, Foro Mundiali ere, mila esker. Bilboko udaletik ere laguntza eta babesa jaso izan du eta jasotzen du Pausoka elkarteak. Vamos a pedir a Íñigo Pombo, concejal de Asuntos Sociales, Ayuntamiento de Bilbao, que suba en representación de nuestro ayuntamiento. Le recibimos con un fuerte aplauso. Esa ayuda, esa protección, ese acompañamiento que ha brindado y sigue brindando a Pausoka y a Cruz Roja. Bueno, macho, tengo que estar ahí. No es nada fácil hablar desde aquí, de verdad. Bueno, yo solo quiero tener las palabras de agradecimiento a toda la gente que habéis hecho posible estos 21 años de Pausoka. Que bueno, que tengo que reconocer que es a mí al que se refería Iñaki Lusta cuando hablaba de una jubilación compartida, de una jubilación, pues a mí también me está llegando ya la hora de la retirada y por eso se refería a mí Iñaki Lusta, a lo que agradezco el trato que me da. Quiero también traer un saludo del alcalde de Bilbao, de Juan Mario Burto, que está de viaje y que tampoco se puede acercar hoy por aquí como hubiera sido su deseo, pero bueno, que todos sabéis que hubiera estado muy a gusto aquí con todos vosotros.
¿Y qué voy a decir pues de estos 25 años? Que en estas épocas, pues yo no sé, pero muchas asociaciones están cumpliendo años 20, 25, entonces estuvimos en los 20 años de Nagusilán y siempre decimos lo mismo. Hay que mirar para atrás y yo creo que los vídeos que hemos visto son muy bonitos y dan una muestra de cómo ha sido la vida hasta ahora, ¿no? Pero es que hay que vivir otros 25 años más, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia atrás para coger gasolina y tirar otros 25 años para adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito y si es posible que os dejéis que las instituciones os sigamos acompañando. Yo creo que la foto de hoy con todas las instituciones vascas y con la entidad, las entidades públicas y privadas juntas, creo que es una foto bonita. Yo creo que es la foto que requiere la Ley de Servicios Sociales. Yo creo que todos estamos encantados de estar aquí y de celebrar con vosotros estos 20 años de profesor K. O sea que solidaridad da. Eskerrak baita zuriare inigo pongo gizarte gaietarako zinegotzia. El agradecimiento también al Ayuntamiento y de forma personal al concejal de Asuntos Sociales que hoy está aquí con nosotros, Íñigo Pombo. Es colaboración, es participación, es interacción, es complicidad. Entidades sociales, empresas y entidades privadas y entidades e instituciones públicas. Gorka Martínez Salcedo, como director general de BBK, Fundación BBK, que suba por favor, porque a él también le queremos agradecer ese apoyo que ha prestado y sigue prestando a esta acción social, en este caso el Pauso. La verdad es que es un honor para nosotros recibir un reconocimiento como este, ¿no? Con Cruz Roja, desde BBK y desde antes de BBK, como decía Iñaki Irusta, desde las cajas de ahorro, yo provengo de la mejor de las dos. Las dos son buenas, pero había una mejor que otra, que creo que es la misma en la que estabas pensando tú. Pero bueno, independientemente de todo eso, y bromas aparte, la colaboración de BBK con Cruz Roja pues ha sido total en muchos de sus programas. La verdad es que es una entidad con la que compartimos plenamente sus objetivos y en concreto con este programa de Pausoka, pues es un programa en el que estamos convencidos de que sigue siendo necesario, desgraciadamente, la solidaridad de las personas mayores sigue estando ahí. Y como decía, estoy muy agradecido, pero yo creo que el agradecimiento hay que haceros luego a todos vosotros y vosotras, ¿no? Primero a Cruz Roja por haber tenido la iniciativa de montar este programa y sobre todo a las personas, los voluntarios y las voluntarias que todos los días acompañáis a estas personas, trabajáis con ellas, habláis, escucháis sus penas, sus alegrías, y que hace que la vida de todas estas personas sea mucho más amable, mucho más agradable y mucho más agradecida, ¿no? No me queda sino desearos lo mejor a todos vosotros, volveros a agradecer vuestro trabajo y cruzar los dedos porque este programa tenga muchos años de vida. Es que regreso. Gorka Martínez, eskerrak baita zuri ere, eta BBK-ari ere, jakina. Agradecimiento también a esta institución, además estamos en BBK, Gran Vía Letoa, es el lugar en el que hoy nos hemos citado para celebrar este 25 aniversario. Voluntarios, voluntarias, fundamentalmente voluntarias, proceso de empoderamiento de la mujer que afortunadamente está ahora con muy buena salud, pero que ya hace 25 años, lo hemos visto en el vídeo, se dejó notar. ¿Y de qué manera y con qué fuerza? También a las coordinadores, coordinadoras y coordinadores de diferentes actividades y en nombre de todos ellos, voluntarios, voluntarias y coordinadores y coordinadoras de actividades van a subir al escenario María Luisa Estévez y Tina Agüero y Javier Zárraga les va a ofrecer este reconocimiento. Chao, Vero Batés,
Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas, y a nuestros voluntarios y a todos los componentes de Cruz Roja. Y le cedo la palabra a mi compañera más veterana. Buenas tardes. Enhorabuena a todos y todas por vuestra labor, que es extraordinaria. Y os lo merecéis todo. Me incluyo yo, ¿eh? Trabajar con nuestros mayores es gratificante. Hablo por experiencia, llevo 30 años. Así que os animo a seguir, pero trabajando, ¿eh? Y captar, a ser posible, pues algún voluntario más, porque cuantos más seamos, más ayudamos a la gente. En Pau Soca ya sabéis lo que hacemos. Normalmente trabajar con las personas mayores, que todos vamos camino de ello. Luego, no hay que olvidar las jefas y jefes. Yo empecé con Manu Calvo, que lo quiero y lo admiro, y Elsa. Después, no me quiero dejar ninguna. Las jefas que tengo son maravillosas. Son Maide, Maidane, Laura, Asami, Virginia, Elena. No quisiera dejar ninguna. Que sepan que me tienen, mientras mis fuerzas me aguanten, me tienen a su disposición. Muchas gracias. Eskerrik asko eta zorionak zuen bizitza honetan zehar egin duzuen lan guzti horrengatik. Agradecimiento también a estas dos representantes de esas voluntarias y de esas coordinadoras de actividades que representan efectivamente a ese gran colectivo. Ya decíamos que son 5.000 personas las que han atendido a 20.000 personas en estos 25 años y en ese quehacer de Pau Soca, Cruz Roja Vizcaya. Vamos a pedir a Iñaki Irusta y a Manu Calvo también que por favor que suban al escenario, porque vamos a proceder a la fotografía de fin de fiesta, por así decirlo, aunque la fiesta afortunadamente va a continuar. Vamos a tener acompañamiento musical y vamos a tener también luego un pequeño ágape. Así que por favor. Este detalle es para Ramón. Es que me parece. Momentu pixka bat urduria, kukigarriak ere, el saludo, porque además, bueno, esto que sí que es un acto protocolario, es verdad, y hace falta respetar ciertos formalismos, pero es que también, afortunadamente, bueno, nos conocemos, hemos estado en casi todas estas batallas que han aparecido por ahí, si no en todas, en muchas de ellas, y si no directamente, si de manera más o menos tangencial, pero siempre con el corazón, siempre con el sentimiento, apoyando esta tarea de Cruz Roja, en este caso a través de Pau Soca. Vamos a ir terminando ya, porque ya se nos va echando la hora y además porque el guión así a ello nos invita. Y lo vamos a hacer de una manera que acostumbramos afortunadamente aquí en el país y que vamos a seguir alimentando entre nuestros hábitos, nuestras costumbres. Cantus fortunais eta, cantus bizinais eta, cantus y leí Naikonuke. No es exacto, pero muy parecido es el verso que recogió Jan Mendiarre en el Bastán hace ya mucho tiempo y que luego tanto Mikel Laboa como otros autores lo
proyectaron a través de sus versiones en forma de canción. Vamos a terminar cantando, porque hay que vivir cantando, nacemos cantando y cuando morimos también pues nos cantan. Y nos van a cantar ahora, para seguir viviendo, para seguir disfrutando de la vida, los amigos del coro de Cruz Roja, Bizkaiko Gurutze Gurriaren abesbatzkideek, abesti bat eskainiko digute. Vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Esker eta orain bukatzeko kantekin batera agape bat. Esta es también otra de las costumbres que tenemos que seguir alimentando en nuestro país, la música, la cultura, la interrelación, y también con un pequeño agape vamos a despedir este 25 cumpleaños de Pau Soca, y esperemos que siga cumpliendo 25 y todos los años que sean necesarios, que afortunadamente, y dado que estamos en un muy buen lugar, muy buen lugar en el concierto internacional, en esto de la esperanza de vida, vemos que va a haber mucho trabajo para Pau Soca y para los herederos de Pau Soca, y que así sea, que nosotros podamos seguir viéndolo. Eskerrik asko, eta horrengo batera arte.